momento de definición del domingo de eliminación, cerrando la semana número 10. La que gane a continuación se queda en el All-Stars de Hexatlón, Estados Unidos. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Todos paralizados en este momento, pegados al televisor, literalmente. Seguramente ustedes, donde quiera que se encuentren, están vibrando. Esto es la locura. En el recorrido, ¿cuántos atletas gritando? ¡Ya! ¡Largo! ¡Rostrera! Sale primero Nona. El aro fuerte, va. Medio segundo después Azul. La que gane se queda en Hexatlón, Estados Unidos, All Stars. ¡Mamá te está viendo! ¡Vamos! ¡Ya no hay mañana! Si llega la derrota, Nona tiene la ventaja. Maya. ¡Ya! ¡Que cuente ahora, eh! ¡Autobús! Respira, respira. Respirando ahora. Al frente los aros. Y llegan al área de la puntería. A trabajar con los aros y los sacos de arena. Lanza Nona y derriba Nona. Derriba Azul, derriba Nona. Se caen dos mesas de Azul. ¡Nona! ¡Nona falla! ¡Las dos empanadas tienes ahí! ¡Que cuente! ¡Que cuente! ¡A utilizar los sacos de arena! ¡Nona! ¡Falla! ¡Nona! ¡Falla! ¡Nona! ¡Que cuente cada tiro! ¡Que cuente! ¡Azul regresa! ¡Venga! ¡Lanza Nona! ¡Esto! ¡Una derriba más! ¡Nona! ¡Nona por la victoria! ¡Nona! ¡Alondra Nona González! ¡De rodillas en la arena, en el circuito de fuego! ¡Se ha llevado la victoria! Y despide de esta manera Azul Grantón. Un trabajo excepcional, maravilloso de Azul Grantón. Hasta aquí llegó la historia de la nacida en Entre Ríos, la argentina de Houston, que llegó en el primer día de la primera etapa de la competencia, que se ganó el beneficio de estar aquí en el Todos Estrellas. Se funde en un abrazo con el equipo azul, al igual que Nona González, la gran ganadora de la noche con su equipo. ¡Hasta aquí llegó la historia de la muñeca de hierro! Me voy feliz, me voy contenta, sé que soy muy fuerte. Sé que por fuera aparento así, la muñequita, pero sé que soy de hierro por dentro. Me llevo de Hexatlón grandes amigos. Un nuevo hermano, Choridán, que lo amo, lo quiero demasiado. Una persona hermosa, me ha enseñado muchísimas cosas que la voy a aplicar en mi vida afuera. Pero más que nada me llevo un crecimiento personal muy grande. Y esto me hizo darme cuenta que puedo sola, que soy fuerte, que me pongan adelante lo que sea y yo puedo. Aprendí a ser una persona mucho más fuerte o a confirmar que sí soy fuerte.